Bueno, para que no se me olvide, que no me gusta olvidarme, lo primero dar las gracias a todo el equipo del museo, el directivo y el técnico, que ha sido un proceso largo, pero incluso complejo en momentos determinados, pero ha sido una maravilla el trato, la relación con todos y cada una de las personas que he hablado o que he tenido que trabajar en algo. Para conseguir ya esto aquí, ¿no? Bien, también quiero dar las gracias para el trabajo de hoy, es decir, el presentar esta obra con imágenes y la parte teórica, bueno, pues toda es mía, pero para lograr este programa, que lo he aprendido con Ramón, porque yo siempre he estado en el Photoshop, que es lo que más he utilizado toda la vida, pero para presentaciones he averiguado que este va perfecto, ¿no? El PowerPoint. Yo nunca lo había usado. Y bueno, este es un regalito que recibo. Bien, entonces yo quiero dar de verdad las gracias a Marta Mercadal por este proyecto que hoy estamos aquí, por Ramón Ganuza y a una muy buena amiga mía, Lourdes Cabello. La mayor parte, claro, yo estaba en la investigación, presentación, yo estaba ahí metida, pero yo no me sacaba fotos a mí misma, ¿no? Por lo tanto, la recopilación de las fotos respecto a esta serie que vamos a ver, las he hecho así, a través del propio museo, que me ha enviado fotos, y a través de Lourdes. Y también, en el último momento, en algunas que necesitaba muy específicas, de Ramón. Bueno, dicho esto, yo me quedo tranquila, y porque creo que esto es importante, y ahora entramos. Bueno, va a haber partes, generalmente, si yo estuviera ahí, yo no usaba ni diapositivas, ¿no? Ni catálogos, porque es que las conozco tan bien que yo puedo explicarla toda sin recurrir a nada. Pero como no cabíamos ahí, lo estamos haciendo aquí, ayudándonos de imágenes. Al ayudarnos con imágenes, yo os voy a dar los contenidos, a veces leídos, lo anterior y lo posterior de lo que vamos a analizar ahí. A mí me parece muy importante que cuando esté presentando una serie, son 22 las que tengo hechas y esta es la tercera. La tercera serie, de los años 80 y 81. ¿Qué iba diciendo? que cuando tengo que presentar, ya allí, yo señalaré allí, no puedo señalar aquí, señalaré allí cada pieza. Vamos a analizar cada una de las piezas de ahí. Sin embargo, la serie anterior, justo anterior de la 3, que son la 1 y la 2, lo vamos a ver con imágenes y os haré una pequeña síntesis, sin entrar en ello, porque no es el momento, es solamente para explicar dónde se sitúa la serie 3. En realidad, a partir de esos primeros años, que efectivamente trabajamos un grupo muy importante en la facultad e hicimos mucha innovación aquí en Bilbao. En realidad, yo muy pronto me separé del grupo en el año 81 y toda mi trayectoria es en soledad e individual. Mi recorrido es muy distinto al que han tenido mis colegas masculinos, como os lo imaginaréis. Pero sin hablar más de ello, vamos a la primera. Bueno, esto es el catálogo de la BBK, de la exposición mía del 2006, de Unified Femininity,
que es un catálogo impresionante, y con este catálogo me voy a ayudar. Yo lo tengo aquí y ahí lo veis. Bueno, la página de la izquierda, la suelo titular a veces la serie cero, porque realmente esto era en el año 79 y yo tomé la decisión de dedicarme al arte en el año 73. Primero hice todo el recorrido de aprendizaje de dibujo, pintura, escultura, muy rigurosa además. Me interesaba muchísimo el arte y cuando entré fui a por todo. Y esta fue la última figurativa, abstracta ya. Es una figuración abstracta, de alguna manera, o los inicios de lo abstracto. Bien, pero llegado a este punto, ya en la siguiente serie, allí en la facultad, yo me tomé, aparte de estar trabajando plásticamente, pintando y demás, pero en mi casa yo me tomé un propósito. Hice un estudio durante un año de toda la historia del arte para saber para qué sirve el arte. Y yo llegué a una conclusión. El arte es una herramienta de conocimiento. Y no he perdido esa guía, sigo en ello. Para mí el arte es para aprender, para saber, para saber la realidad, para saber quién soy yo, para saber quiénes son los demás. Para todo eso es el arte. Bien, entonces, y la de la derecha era el espacio que yo me autoadjudiqué en la facultad poniendo esos colores ya, porque decidí hacer creación. O sea, para mí fue muy importante. Yo hasta ahí había llegado, había hecho muchos retratos, tal y cual, pero en realidad lo que me interesaba era la creación para la investigación, la creación para la investigación, o la investigación para la creación, no, va así, ¿no? La serie 1, que es esta que empieza aquí, mis primeras investigaciones abstractas, el expresionismo abstracto y aspectos sensoriales de la materia. Y os comento. En estos cuatro de la izquierda, era la tela, la preparaba y le daba la vuelta como hacía Rothko. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las sensaciones de la materia no se ocultaban. Quedaban incluso algunas de ellas, muchas de ellas, a nivel como aterciopeladas. Esos cuatro cuadros yo ya los puse en el suelo, totalmente vaciada de todo conocimiento, y dije, vamos a ver qué pasa con esto de la creación y la investigación. Y son estos cuatro. Pero la investigación, desde donde yo me siento realmente artista, es desde este cuadro amarillo. ¿Por qué? Es mi inicio. Yo ya me califiqué como artista, porque el compromiso era grande y profundo y iba a ser muy largo. Entonces, ese cuadro, esta serie se llama Espacialidad Abstracta, Aspectos Sensoriales de la Materia, 79-80. Y voy a seguir enseñándoos más imágenes. Era importantísimo para mí. Luego, claro, empezaron a salir aspectos y más aspectos que me fueron interesando, y todos dirigidos al final para el mismo camino. O sea, toda mi carrera es un proceso de conocimiento y, sin embargo, cambio mucho de estilos, de soportes, tal, porque me da igual qué soporte sea.
tiene que responder a lo que yo voy aprendiendo y a ver qué más quiero aprender. Eso ha sido toda mi trayectoria desde el 78. Este lo estaba pintando. Esta es una exposición en la BBK, pero estos los estaba pintando ya 78-79, ¿no? Son de pigmentos puros. Estos cuadros que vamos a ver son de pigmentos puros, echados en el lienzo con un poquito de agua con látex. Capas y capas y capas hasta conseguir este efecto rotundo y en algunos casos aterciopelado. Aquel de allí, el del puntero. Ah, perdón. Lo del puntero se me ha olvidado. En fin, da igual. El de la izquierda da una sensación, no tanto la fotografía, pero el cuadro da la sensación de pura materia. Sin embargo, este, lo contrario. Yo ahí quise que fuera absolutamente mate. Y no creáis que es del todo mate, porque no deja de ser tierra pura, ¿no? Después fue este, el de la derecha. Estuve en el Guggen, en la exposición de... No me acuerdo el nombre, cartografías, me parece que era cartografías del arte vasco. Este, claro, en cada uno de ellos yo experimentaba, o sea, lo mío es investigar. Entonces, por ejemplo, en este, aquí no se ve tan claro, pero en el natural, se titula además con ese... Grises complementarios. Grises complementarios, porque lo eran. Los grises eran complementarios, pero sin embargo, visualmente, se unificaban los grises. Parecía que había un solo gris, ¿no? Ahí está más forzado la diferencia, pero en el natural, visualmente, parece todo gris. Y luego también, ya fui también investigando, como estaba investigando también la proyección del color, pues lo que coge el espacio externo y lo que va cogiendo espacio interno. Por ejemplo, estos dos un poco, pero yo creo que sobre todo aquel, el amarillo. Y de hecho el amarillo es el que nos conduce directamente a este trabajo de la serie 3. Recordemos este cuadro y se entenderá la siguiente. No es la siguiente serie, porque en el medio, entre esto y algo después que hice, o sea, después de esto y esto, estuve haciendo una serie de instalaciones que en aquel momento no existían, las instalaciones, en los años 81, 82, una en el Museo San Telmo y luego en distintos espacios de Bilbao y alguno más de fuera, no me acuerdo. ¿Vale? Pero, y también me acerqué a un tema que después, en los últimos años, ha sido fundamental para mí, que es el psicoanálisis. Bien, entonces nos vamos a centrar en este momento ya en esto. Bueno, esto solamente nombrarlo un poco. Esto era todo proyectos, o sea, tengo bastantes cuadernos llenos de proyectos, no todos he podido hacerlos y en este caso pude hacer muy poco porque estaba muy muy centrada en este. Yo los dibujaba, pero no me dio la vida para continuar estos proyectos que son todos absolutamente realizables. Aquí, primero, ahora
a partir de ahora os voy a ir introduciendo al entendimiento de la obra expuesta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en principio ver, esta es la cuarta vez que expongo la misma serie. Una fue en Arteder en el año 81, la parte izquierda. La de arriba, en realidad, es en el jardín de mi hermano, pero fue una forma de comprobar yo, habían pasado ya bastantes años, y necesitaba comprobar el estado de las piezas y demás para exponerlo luego en la galería de la BBK, que hice una retrospectiva, este es el catálogo, y era la manera de ponerlas al día, ¿no? Esto ha sido últimamente en arco del 22, solamente para hacer que os llegue la visualización de la... Esto van a ser partes de lo expuesto, pero no voy a entrar todavía en el análisis de cada una. Aquí también luego hablaremos, o sea, tiene que estar aquí en este momento estas dos obras. Una es mía, a la que ha hecho referencia Javier, de la donación que he hecho al museo de 8 piezas en blanco y negro. Y de todas maneras, en cualquier caso, el análisis del cuadro va después, con el resto de las piezas. Este es el dibujo, el ballet se llama, y el estudio, pero va luego. Bueno, pues aquí empezó esta serie 3. Durante un verano me invitaron a estar en un caserío y me encerré allí. Y bueno, en la cabeza, ya en la serie 2 del color que hemos visto, ya se ve mi preocupación permanente por el tema de las dimensiones. En aquel momento yo no sé si era consciente. Yo creo que en la serie de color que hemos visto, yo no creo que era consciente, pero sí era consciente que quería saber qué pasaba si la imagen se veía aquí y qué pasaba si se veía allí, qué pasaba en esto, ¿no? Eso ha sido fundamental para mí. Y en esto. Y este fue el lugar donde inicié. Bueno, la foto no es muy buena porque es súper antigua, pero es la que tengo. La primera escultura que está aquí. ¿Y qué es esta? Pero a ver, no sé si empezar ya a analizar. Bueno, voy a empezar. Sí, voy a empezar. Bueno, a ver. Yo, en la cabeza, a mí me molestaba que para hacer, en aquella época que vivimos de los 80, queríamos, yo creo que casi todos los artistas, las artistas que estábamos realmente interesados, queríamos trascender la forma de resolver la tridimensión clásica. Eso a mí, eso de las diagonales y eso de las degradaciones del color para conseguir una tridimensionalidad, desde luego se ha hecho y se ha hecho increíblemente bien, pero bueno, estábamos en otra época, algo teníamos que aportar de nuevo, ¿no? Por lo menos yo así lo pensaba. Y mi aportación, pues bueno, pues ha sido todo, pero ahora me voy a centrar aquí. Se me ocurrió, ¿qué es lo que pasa cuando algo es bidimensional? ¿Qué tiene que pasar para que algo bidimensional pase a ser tridimensional?
sin recurrir a la metodología clásica, ¿no? De las diagonales, de las curvas y de las degradaciones. Partí en el caserío, luego allí lo vais a ver mejor, en realidad. Partí de una tabla de, no sé si tiene un centímetro, la laqué toda de blanco y la puse así y a ver, ¿cómo convierto yo esto en tridimensional? Bueno, pues le fui añadiendo, luego allí se verá mejor, pero le fui añadiendo el primero este dato de aquí, o sea, una perpendicular con el plano. Le añadí esta y esta otra que va por detrás y que simplemente es ponerle un listón pegado a la propia tabla, digamos, ¿no? Yo percibía tridimensión, o sea, esta y luego ya por el sistema en que colgué todas las piezas, vamos, más tridimensión, ya cogía el espacio, ¿no? Y para mí era tridimensión con solamente esos elementos. Es decir, importantísimo también para mí ha sido el hacer lo máximo con lo mínimo. Y esta es la primera. La segunda, ahí se ve, bueno, pero yo os digo, o sea, pero no he quitado la de atrás, porque la de atrás pertenece a una serie posterior y está conseguido en pintura, pero eso ya os lo explicaré. Porque fijaros el paralelismo que hay ahí, pero aquello es conseguido en pintura, en un soporte bidimensional. Eso os lo comento luego. Y luego esta, bueno, se verá ahí, se ve allí, está también lacada. Y empecé a horadar. Antes de estas que están aquí, para mí era muy importante conseguir todo esto con elementos también de la pintura, pintura. O sea, esto es una investigación de la tridimensionalidad, pero en realidad mis elementos son la pintura, ¿vale? Cuatro anteriores a estas las realicé de esta manera, que es una locura. Un bastidor normal, tradicional, lo forré de una tela blanca de algodón, la laqué con pintura blanca, se hizo rígida, ¿no? Porque esto vino después, pero la idea es con tela. Y que están, bueno, es curiosísimo, porque con los años que llevo y tal, pues lo cierto es que lo que una serie entera solamente ha sucedido ahora, y es esta, la blanca, en el País Vasco. En el País Vasco. O sea, que se ha quedado entera en el País Vasco. En este Museo de Bellas Artes y en otro. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, que las forraba así, las lacaba y empecé a horadarlas. No exactamente como Fontana, y el concepto que él buscaba yo creo que era otro. Esto yo sigo con mi investigación. Hacía pequeñas rajitas o más grandes cuando ya me fui atreviendo e hice, claro, una escultura que se comunicaba, porque se comunicaba una parte con otra parte o con otra parte por los cortes. Y también una escultura que se comunicaba con el espacio interior y con el espacio exterior. O sea, para mí, escultura. Y esta, en realidad,
la hice después de las de tela, porque al final quería también aquellas tres o cuatro. Me llevaba muchísimo tiempo, todo con muchísima delicadeza. Y también quería disfrutar del concepto y de lo que había conseguido en madera. ¿Por qué? Porque yo qué sé, era más fácil, ¿no? Era más fácil y ya con el concepto aclarado me da igual. Luego ya hago lo que quiero, ¿no? Yo el concepto ya lo había entendido. Vale. La siguiente fue esta, o sea, ir más allá, con el mismo soporte de pintura tradicional, perdón, con el mismo marco o bastidor, los lacaba, y luego ya, pues bueno, pues más comunicación, ¿no? O sea, las telas transparentes, que además se transparenta por todos los lados, se ve todo, es una escultura. Y además todas ellas generalmente se mueven poco, pero se mueven, ¿no? Para que se pueda ver también la imagen por todos los lados. Y sobre todo cuando empezamos a andar por aquí, pues se mueven un poquito más, ¿no? Y hacen bien. Bueno, y aquí empecé a entrar en otros retos, pero es lo mismo, para conseguir lo mismo. Es una escultura plana, aquella que está allí, que tiene escasamente 2 centímetros, y yo la quiero hacer tridimensional. Y se me ocurrió horadarlas por arriba y por el lateral. Espera, esta es... Bueno, estas son... De momento, esta plana... Y esta plana, también esta plana, lo que pasa es que está exagerado el tamaño por la fotografía. Y bueno, era ese reto, o sea, que la dialéctica, ¿qué es bidimensional? ¿Qué es tridimensional? O sea, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero eso me atraía muchísimo. Porque finalmente, y como os he dicho antes, un reto, una línea virtual interna de todo mi trabajo, siendo muy, muy diferente formalmente y técnicamente, en todo coinciden, que es el análisis de las dimensiones. Y aquí estaba con la tercera, pero había partido de la segunda. Y a muchos niveles no es solamente una cuestión geométrica. Incluso es una cuestión psicológica, porque ¿qué le pasa a una persona cuando está en bidimensión? ¿Qué le pasa a una persona cuando está en tridimensión? ¿Qué puede ocurrir a una persona si está en la cuarta dimensión? Esto para otra conferencia, ¿vale? Pero yo, sí, lo suelto. Esta es la ancha, esta sí es la ancha, lo mismo, o sea, la ancha, pero que es muy... Bueno, ya lo veis ahí, ¿no? La línea por delante, horadada por arriba, siguiendo el mismo concepto. Esta, la foto es mala, ¿dónde estás? La foto es mala, pero es que era la que, quizá en la que mejor se veía... y la he puesto también, porque bueno. Y ahora entro, digamos, de alguna manera me acerco a la escultura, porque pero además totalmente justificado, quiero decir, que sigue siendo tridimensional en sí misma. Pero ya coge más cuerpo, ¿no? O sea, y de hecho están en el suelo, no están colgadas, ¿no? Pero estándose quietecitas, todo el mundo entiende que eso es tradicional. Lo mismo, madera lacada con pequeños cortes o con pequeñas entradas
o ventanitas, o, ¿no? Y estas son dos, perdón, esta es una vista de dos, desde los dos o tres lados. O sea, a ver cómo va para atrás. Perdón. Yo no importa, ¿eh? O sea, pero son dos y yo pensaba que esta era que primero iba la otra, quiero decir. La primera es esta, que es más sencilla, ¿no? Es lo mismo, por delante, por detrás, o al revés, porque se puede poner como se quiera, ¿no? Pero esta es un poco más compleja. Oh, oh. Y para mí esa la iba a explicar después de la primera, pero yo creo que esta ya queda entendido, ¿no? En el contexto de explicar pieza por pieza, entramos en esta pintura. Una cosa es la obra que investigo y el propósito es llegar a determinadas metas respecto a lo plástico y respecto al conocimiento de la realidad humana. Y otra cosa, y tengo mucho de esto, son dibujos o pinturas de formato pequeño, que las tengo en carpetas, y que generalmente no me da opción a exponer, porque siempre he trabajado mucho, siempre tengo mucha obra de cada cosa, y expongo lo grande y esto, siempre me quedo así como que no. Bien, pues esta es una serie de 8 piezas en blanco y negro sobre cartón que he donado al museo. Porque además es que son estas 8, no hay más. Y yo voy prefiriendo que los conjuntos, la obra que hace conjuntos, y que no se desperdigue, sino que esté lo más posible entera en un sitio. Eso es imposible, pero bueno, oye, yo aspiro. Y esta donación, la verdad es que me apetecía muchísimo hacerla, o sea, fue un acto de generosidad y agradecimiento, y estoy encantada de que esté aquí, ¿no? Y vamos a por este. Este me voy a poner allí para verlo yo también. Pues no hay buena luz, hay muchos brillos aquí. Mira, cuando vi que iba a ser Benito Barrueta quien iba a tener de compañero, me alegré muchísimo, porque en mis primeros años de carrera y después, y yo visitaba el Museo de Bellas Artes, bueno, prácticamente cada día, porque era el momento en que yo venía siempre al mediodía, primera hora de la tarde, porque era el momento que estaba más libre y era una forma de descansar y relajarme y esas cosas. Y este cuadro, desde donde estaba colocado, que no estaba tan brillante, aquí la foto está más brillante de lo que es el natural y lo vais a ver, pues yo lo veía, iba mirando y cuando me encontraba con el cuadro, yo notaba un silencio enorme y una manera de... O sea, como que te habla desde el silencio, ¿no? Y luego me llamó la atención porque conozco el resto de obra de Barrueta, conozco, y desde mi punto de vista me parece que este es el mejor cuadro que tiene. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente es muy moderno en la estructura, en la composición, no en los elementos es lo de menos al final, ¿no? Es su estudio, lo quiere retratar, pero no solamente está retratando su estudio,
está creando, está componiendo, y además con elementos sencillos, vertical, horizontal, alguna diagonal. Pero la relación entre vertical y horizontal de esta composición, o sea, si quitáramos los elementos e hiciéramos una estructura solamente de líneas verticales y horizontales, como hizo Mondrian, ¿no? Mondrian no empezó haciendo verticales y horizontales, él representaba primero, llegó a representar muchos árboles, por cierto, y se fue acercando poco a poco a la abstracción. Y luego ya dio ese paso de gigante que dio, ¿no? Que lo lleva solamente a la vertical horizontal y los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul. La aportación de Mondrian es curioso porque se ha utilizado mucho más y se ha utilizado excesivamente desde mi punto, o quizá no, para el diseño, para la construcción, para la ilustración, para ahora ya para los anuncios de cualquier cosa. Pero es normal, porque es que está dando la estructura. Si estás dando una buena estructura, tú pon ahí lo que quieras. Pero, pues, a mí me parece, ¿no?, que Benito, de alguna manera incorporó esa manera, esa estructura también. Luego, por ejemplo, el claroscuro es muy sutil, muy sutil, no hace grandes cambios, o sea, va desde aquella claridad, se va expandiendo la luz con una sensibilidad enorme, y va construyendo las cosas, los demás objetos, como si no hiciera nada. O sea, tiene un orden. Y cuando lo vi aquí, bueno, me emocioné porque realmente para mí había sido muy, muy importante este pintor. Seguimos. Bien, bueno, entramos en otro mundo ahora, ¿vale? Esto empieza, como he dicho, entre lo que vamos a hablar ahora y lo que hemos hablado en las series anteriores. No, con la 3, hice una serie de instalaciones que las he pasado porque quiero centrarme a lo que corresponda más directamente a este expuesto, ¿no? Y, o sea, que hay una serie de trabajo diferentes y entramos aquí. Este ha sido el mayor reto de mi vida, conseguir la tridimensionalidad pura, en soporte bidimensional. Fijaros en el cuadro, aquel fue un principio, pero después me radicalicé. Empecé con ese, con otro precioso, la foto no va a ser buena, que vamos a ver. A ver si viene pronto este, de 2 por 3 metros. En este ya está construyendo la tridimensionalidad pura, solo con la vertical y la horizontal. Y están todos los espacios que queráis. El profundo oscuro y el lejano azul que está al fondo. Sin embargo, este lo realicé de 2 por 3 metros, lo realicé a base de pintura, o sea, porque esto yo no lo sabía, yo no hice algo que sabía. Yo esto me lo encontré sí tenía el propósito de conseguir tridimensionalidad pura, sin diagonales, sin curvas y sin degradaciones del color. Ese era mi propósito. Pero este cuadro ha sufrido muchísimo porque eran capas y capas de pintura.
Y esas capas hasta se caían, se rompieron, y lo tengo guardado de todas maneras, pero está muy estropeado. Lo cual me llevó, ese no está aquí en el catálogo, lo cual me llevó a plantearme lo siguiente. Ah, bueno, ya está puesto arriba. De repente yo sentía que necesitaba algo que me ayudara. Porque la pintura, o sea, poner pintura capa sobre capa, capa sobre capa, y en cada capa cambiando el cuadro, porque lo tenía que cambiar, porque lo tenía que conseguir, no lo había conseguido. Lo paro cuando lo consigo. Y alguien me habló, yo no sé quién, a ver si había oído hablar de los ordenadores. En años 83, 84. Y yo no me lo pensé dos veces. En aquel momento en Bilbao, ordenadores no tenía nadie. Solamente se estaba hablando de los ordenadores en el Hotel Carlton para los empresarios. Fueron los primeros que empezaron a utilizar en sus oficinas. Y yo me apunté al seminario y era, bueno, pues para empezar, y en aquellos años, la única mujer y además muy jovencita, con todos los empresarios, ¿no? Pero a mí no me importaba, yo me ponía allí y escribía, y yo quería aprender eso. Y luego ya, para más específicamente, también aprendí con el amigo de mi hermano, el pequeño. Yo le llevo a mi hermano 16 años, o sea que imaginaros qué edad tendría el amigo de mi hermano. Pero con ello aprendí. Y finalmente me recomendaron este amigo de mi hermano, que para lo que yo quería tenía que usar el primer ordenador comercial en color, perdón, impresora. Impresora y también la impresora y el ordenador propio. Bueno, hice una inversión en los dos elementos y ahí empecé ya el ordenador, que va a salir algo comparándolo con lo que luego también es pintura, porque yo no dejé la pintura, investigaba con el ordenador, pero lo pintaba sobre bastidor, ¿vale? En este no tenía ordenador ni nada y estaba un poquito mal. Ya le curaré. Esto es una foto. Tampoco. A ver, esta es una foto de una foto de los años 80. ¿Eh? O sea, yo he sacado una foto a una foto de los años 80. En fin, que la foto es mala, pero para analizarlo, que es lo que a mí me importa realmente, pues me gusta porque conseguí todo lo que quería. No sé, son como dos franjas, como si fueran las vías de un tren o tal, ¿no? El rojo ahí colgando, ¿no? Estos tres elementos muy importantes para mí en aquel momento y siempre. Y el fondo, o sea, por allí se puede salir, ¿no? Vale, a ver qué tenemos ahora. Ah, aquí empieza ya. Bueno, ya tengo. En este igual todavía no. Ay, no, no, sí, ya lo tenía el ordenador. Ya, vaya que sí. Bueno, pues sigamos con la búsqueda de las dimensiones. Este lo acaba de adquirir Elga de Alvear, del Museo de Cáceres, en arco. La foto sintetiza mucho. La foto sintetiza mucho. El cuadro tiene más cosas. Empecemos. Ah, bueno, hay varias opciones de conseguir la tridimensionalidad en un soporte bidimensional. Y yo conseguí varias. Por ejemplo, digamos que el fondo, o sea, de hecho partí así. Dividí el lienzo blanco y negro, los opuestos. Bueno, y en esta división, que podríamos decir división mental, ¿qué se hace para que sea tridimensional?
¿no? Pues en este es más fácil lograrlo, porque es un avance hacia adelante. O sea, no necesita tener que pensar mucho cómo resuelvo la diagonal aquí, porque no hay diagonales. Pero se consigue expandiéndose, saliéndose de la división blanco y negro de los opuestos. Esta fue una de las primeras opciones. Aquel es realmente difícil de conseguir, porque tiene una tridimensión totalmente clara. Incluso el azul es un solo negro lo que hay detrás, y sin embargo el azul, por el azul que es, por la medida, bueno, aquí ya os empiezo a comentar que ya a este nivel yo solo utilizaba la vertical, la horizontal y los colores primarios en su máxima saturación. Y después lo que hacía para resolver los temas era la medida. Para eso el ordenador fue una herramienta para mí impresionante, porque era con el ordenador, no tenía que tardar tanto pintar, ¡ay no, todavía no! Pintar, ¡uf! No, sino que en el ordenador era al principio no tan rápido porque había que aprender, pero luego era pues, muchísimo más rápido. O sea, yo ponía una vertical, una horizontal o muchas, y primero hacía así una presentación, y a ver, ¿con esto cómo consigo la tridimensión? Y empezaba a mover, pero ¿cómo movía? Por medida. No, por medida, porque el fondo es solamente un color, es negro. Y sale, y el negro y el amarillo se arreglan, el rojo y el negro se arreglan en sus propias situaciones, y el azul con el negro se entienden perfectamente. Y sin embargo es una imagen totalmente tridimensional. Bueno, ¿qué hora es? Yo no tengo prisa, ¿eh? Pero no tengo prisa, pero hay mucho más, pero hasta donde lleguemos, ¿vale? El de la izquierda es ordenador. El de la derecha es pintura acrílica. Y este, en aquellos años, que no era fácil de verdad entender ni, no digamos ya vender, pues lo cogió, lo compró la BBK. Lo tiene la BBK. Aquí empieza a haber ya muchos más movimientos. Ya juego en el espacio con ellos. O sea, entre ellos los separo, pero también van y vienen, o sea, hay un juego de ir y venir espacialmente, ¿no? Y lo mismo aquel. Este seguro que es primero, y este es segundo, que también lo tengo en ordenador, pero aquí pego un corte con el azul, pego un corte, con lo cual se convierten en dos elementos que ocupan distintos espacios, pero que se interrelacionan y se entienden súper bien. Otra forma de conseguir tridimensionalidad, ¿no? Aquel negro con esos tres elementos, que esos tres elementos a su vez puede ser uno en el espacio. Uno en el espacio. Porque el negro ahí funciona espacialmente. No tiene por qué parecer que es una cosa estática, sino que tiene vibración, es más, puede llegar a parecer más etéreo de lo que es. Físicamente no es estéreo, o sea, es pintura. Y este, cuando llegué a este, cuando realicé este, la verdad me sentí muy, muy contenta. Porque otra cosa que ocurre en mi trabajo es que parecen elementos y conceptos y búsquedas un tanto duras, que lo son. Pero la estética
Yo no necesito preocuparme de la estética, porque la estética sale sola. A mí, o sea, sale sola en mi trabajo. La estética, yo nunca jamás me preocupo de la estética, porque la investigando, fuera sí me preocupa. Pero investigando, no, porque sé que va a salir, porque si es una imagen, si da igual, si es una imagen o cualquier cosa que podamos decir, pero que no me voy a atrever con tanto, que funciona, si funciona, es estética, por lo menos en plástica, si funciona, es estética. Y no ha habido ninguna preocupación por ella, ¿no? Aquí ya yo sentí mucho la tridimensionalidad en este cuadro. Es uno de mis favoritos. Y además con esa sencillez que tiene, ¿no? Eso me encanta. Bueno. Y aquí empezamos a cuestiones mayores. Este es otro de los cuadros míos que me gustaría mantenerlo siempre yo. Bueno, no me lo voy a llevar afuera, ¿verdad? Pero quedará donde deba quedar. Es conseguir el cubo sin las diagonales. El cubo que tanto dibujamos, todo el mundo, ¿no? El cubo, ¿no? Visualmente es conseguir... Y esta parte blanca... Ahí. Para atrás... si se imagina esto así, todavía el resultado es más potente. Porque aquí se alarga, es que era el título del catálogo. Y esto no lo corté, pero si lo hubiera cortado, hubiera hecho algo grande. En fin. Ya aquí sale el cubo. Ya no es salir o entrar del espacio. Sale el cubo. Y con el cubo empiezo a trabajar. Y aquí ya consigo el cilindro, lo redondo, la esfera. Allí dos cubos. Dos cubos se titula algo así como... seducción de iguales, porque parecen iguales, pero están en distinto lugar. Por lo tanto, hay como una interrelación entre ellos también, ¿no? Es otro de mis cuadros. Bueno, es que... Y este fue expuesto, y aquel. O sea, todos estos rojos, blanco y negro solo, ya ni color... fueron expuestos en la Galería Anselmo Álvarez de Madrid en el año, yo creo que fue 93. Pero, a ver, esta investigación es muy larga. El logro del círculo ahí, además, con esa sensación de cilindro puesto en el suelo, ¿no? Que no está, o sea, está en cierta manera, el ángulo no es absolutamente recto, pero sí que invita a ver visualmente el cubo en el suelo. Bueno, esta investigación duró 15 años. Toda la siguiente a esta. Bueno, esta duró menos. Pero yo quiero llegar a estas dos, que es donde ya sentí que había conseguido la tridimensionalidad pura en soporte bidimensional y pasé a otras muchas historias. Por supuesto, continuadas. Estos dos cuadros son mi orgullo. Son mi orgullo. Lo acaba de comprar otro museo
Y este, en su momento, en aquellos tiempos, lo regalé a la imprenta porque me hacía una serie de catálogos más. Y yo me iba, a partir de esto, de esta exposición que fue en Recalde, o sea, una en Anselmo Álvarez y después en Recalde, en el 95, me ofrecía, y yo necesitaba más catálogos porque me los iba a llevar a Estados Unidos, o sea, cerrando esa exposición de Recalde, cerrando, o sea, cerré el viernes y me iba el lunes, me fui a Estados Unidos. De momento cerrándolo todo aquí, ¿no? Y a ver qué sigue ahora. Bueno, yo creo, sí. Yo creo, ¿cómo estáis? Ahora, mira, ya esto es lo que yo quería explicar. Porque a mí me gusta centrarme en exactamente qué es lo que he hecho yo. O sea, todo lo que no tenga que ver con explicar o los conceptos o las técnicas no tiene interés para mí. Porque lo que estoy contenta y orgullosa es de esto. Y no quiero meter otros temas que nos aparten de ello. ¿Vale? Pero luego viene, bueno, si lo queréis ver, la presentación de la adquisición y exposición de la sala de la serie 3, se hizo aquí todo un, no sé, una serie de, una presentación formal. Y vino toda la prensa y demás. Y así, de repente, quizá me lo habían dicho, pero de repente me di cuenta que yo tenía que explicar ahí cada una de las piezas o explicarlo a mi manera. Nadie me dijo qué ni cómo. Bueno, eso todavía me gustó más, porque me gusta explicarla, ¿no? Entonces, pero yo he recopilado fotos, porque no me podía sacar a mí misma, del museo, de Lourdes y alguna última que hemos necesitado de Ramón, de fotografías. ¿Queréis verlo? Esto ya fuera de análisis, ¿vale? Simplemente disfrutar con ello, si os parece. Y ya está. ¿Qué hora es? ¿Y cómo andamos de hora? Ajá, vale. Va rápido, ¿no? A ver, estoy yendo hacia el salón de actos. La presentación de Miguel y de Gorka. Miguel, el director del museo, Gorka, el director general. Uy, lo he escrito mal. De la BBK. Javier Novo, el que me ha presentado a mí, y Maribí Antoñanzas. La conozco menos, solamente la he visto en esta presentación. Y Miriam, conservadora de arte moderno y contemporáneo. Miriam ha intervenido mucho en el proceso de elección y de definir por qué estaban interesados, la compra, todo, hasta que llegó aquí, todo ese proceso, por supuesto, he tratado permanentemente con Miguel, con el director, al final, la decisión final, pues sería compartida, yo qué sé cómo fue, pero me parecía importante decir y agradecer la labor que ella ha hecho para que estemos todos aquí ahora, todas y todos. Y esas ya fueron fotos que nos hicimos en la sala,
Bueno, que nos hicimos, que nos hicieron. No, Miguel, Gorka y yo. Estábamos muy contentos. Miguel, Javier, Gorka y Miriam. Y aquí me vais a ver explicando, pero con la obra directa. O sea, esto que hemos hecho así, con la obra directa. También es cierto que ahí no expliqué de dónde procedía ni a dónde llegaba. Y esto lo hemos tenido que preparar ahora y tal, y ha quedado va a quedar un documento chulísimo. Ahí estaba explicando cómo estaba hecho y en qué momento y demás. Todo el tiempo. Ya acabando, reuniones posteriores. Y fin. Gracias. Gracias. Bueno, ¿queréis preguntar algo? No sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo, yo aquí dispuesta. ¿Qué os ha parecido? Ya, en estas, ¿verdad? En las, sí. Bueno, esta sala incluso cambia la luz y cambia. Las primeras que sacaron aquí cuando estábamos montándola, todo era luz y a mí me encantaba porque me gusta la luz. O sea, todo el aspecto era luminoso. Luego han ajustado un poco más las luces, yo creo que con la intención de que la obra, o sea, que no se extienda, sino que la obra se concentre. No me ha parecido... Dentro de tu obra no hables también de ese reflejo que tiene en la exposición, cuando las cuelgas sobre todo, sobre los otros elementos, bueno, que como pueden ser los muros, las pinturas blancas de las paredes y demás, que a mí sí me parece de que adquieren otra calidad. Mira, dependiendo de la instalación que hemos hecho, tiene una presencia distinta. La que hicimos en Arco, bueno, esto, bueno, me voy a echar un piropo, ¿vale? Fue seleccionada de lo mejor de Arco. No sé exactamente, me parece que el capítulo completo no era lo mejor, sino de lo mejor. No fui yo sola, otras artistas fueron también nombrados como lo mejor, pero la mía también. ¿No? Y de hecho cuando le comenté al galerista que íbamos a hacer esta y demás, y él conoce la sala, me dijo, ¿cómo te vas a arreglar para hacer oscuridad? ¿No han pintado las paredes? Le digo, no, yo no quiero pintar nada. O sea, es que el aspecto luminoso que ha cogido a ratos o a tiempos, esto a mí me encanta, ¿no? Y además yo creo, no sé, que quizá esto es otro mundo de sensibilidades. O sea, ponerte enfrente del cuadro también está bien, y yo lo he hecho toda mi vida, claro. Pero y ahí te concentras más en el cuadro, ¿no? Que ya es mucho. Pero esta sensación etérea, abierta, a mí me gusta mucho, yo estoy encantada. Sí. Depende, todo distinto en cada lugar. Todo distinto. Porque aquí eran muy altas, ¿eh? Y bueno, y no fue fácil, pero
¿Dices las alturas entre ellas? Sí, la distancia del techo al suelo, la distancia entre ellas, una la colocas más alta. Intuitivo. Yo vine aquí, íbamos a montar y había un equipazo impresionante para colgarlo. Pero claro, la decisión de dónde iban las cosas solamente lo sabía yo, dónde iban a ir. Por lo menos una referencia de lo anterior. Pero coloqué la del centro, el diamante, y después fue todo intuición. O sea, yo no medí nada, pero visualmente se mide, ¿no? Y solamente una cambiamos, una vez puesta, que esta estaba allí y o sea, las dos más altas, desde esta vista, la blanca estaba allí y la otra más oscura estaba ahí. Y no, o sea, no cambiamos nada más. Todo lo demás fue intuitivo y aquí. En aquella me equivoqué. Y lo cambiamos y ya está. ¿Alguna pregunta más queréis? ¿O? ¿Cómo valoras la relación entre tu obra y la suya respecto a la tridimensionalidad? Rozco. Rozco fue uno de los pintores que me gustó mucho, porque me gusta la parte más sensitiva, más amorosa, ¿no? Incluso te diría que hasta me quería atrapar, pero no me dejé. Porque yo tenía aquí. Lo tuyo ha hecho una evolución adicional. Es, y más cosas. Esto, hoy hemos llegado hasta aquí. Pero y más cosas, sí. O sea, no tengo. No, yo creo, desde mi punto de vista, que el artista. A ver, cuando hice ese estudio de que para qué sirve el arte, yo solamente me quedé con estos: Giotto, Velázquez, Cézanne, Mondrian y más cercano Oteiza, ¿vale? Pero realmente, o sea, bueno, a ver, Giotto ha sido para mí estudiar su pintura, es el primero que empezó a hacer la representación clásica. O sea, el reto de Giotto fue el contrario a mí, pero ¿de qué estamos hablando? Giotto era todo como plano, todo se quedaba plano, y él va y hace por ahí intentos de esquinas, de cositas, y sale la tridimensionalidad. Giotto, impresionante para mí. Velázquez, el cuadro de las meninas, pues es que yo creo que es para todo el mundo. Hay muchos otros cuadros que yo no estoy interesada de Velázquez, pero las meninas, ¿qué hacemos ahí creando dos espacios? ¿De qué manera? A mí me parece que Velázquez estaba en la quinta dimensión. Sí. Bueno, esto es un comentario. Y hablando de Rozco, bueno, pues eso, que sí, que me gustó mucho, pero que renuncié. También me gustó mucho. Lo de Mondrian fue algo diferente. Lo de Mondrian era que yo veía ahí al artista más evolucionado de la historia hoy. Cada persona, cada artista es evolucionado en su historia. Y Mondrian, es más, yo creo que ni ahora mismo está comprendido en Mondrian, la aportación de Mondrian. Y es curiosísimo que hayan sido otras disciplinas quienes lo han usado, ¡buah! ¿No? Y artistas han atrevido menos. Y yo, sin embargo, partí de él, pero con mi propio reto. Seguro que si oye esto, le gustará. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna más? Ha sido larga, ¿verdad? Vale. Oye, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y encantada.